Ayer se tenían que haber anunciado los candidatos al Distrito Nacional en la senaduría por el partido del PRM. Más municipales que otra cosa. Sí, pero me voy a centrar en la candidatura a la congresual. Y nuevamente pidieron prórroga por tercera vez y en el último momento. A mí lo que más me extraña de esto es que sea el partido de gobierno quien aún no tenga definido esa plaza. Un partido de gobierno que tiene un 55% de aceptación y que se vende como seguro ganador y que todavía no tenga un candidato definido. Nos muestra una debilidad de liderazgo en ese sentido, ¿no? Pero Edwin tiene información muy importante sobre este tema que podría explicar por qué el PRM pidió nuevamente un tiempecito más a la Junta Central Electoral para definir su candidato. Hasta el viernes. Sí. Primicia, ¿no? Sí, está hasta el viernes. Esto es una primicia, ¿no? Sí. Señores, yo creo que la que debe estar riéndose con la muela de atrás es Faride Raful, porque como la han sacado de circulación, la han sacado de carrera, ella debe estar diciendo, jajaja, justicia poética, hijo de su maldita madre y todo. Se produjo en el fin de semana pasado una reunión virtual entre el respetadísimo y celebrado periodista Juan Bolívar Díaz, embajador en España, que bien sabemos está quillado con el gobierno, sobre todo con la enmendada de plana que le hizo el embajador, el canciller Roberto Álvarez, sobre el tema de Haití, como se expresó Juan Bolívar Díaz. Que lo mandó a callar. Lo mandó a callar, pero no solamente que lo mandó a callar, la humillación vino cuando un vicecanciller, un carajito ahí de mierda, le entró entonces a Juan Bolívar Díaz. Sí. Que en orden jerárquico está por encima de Juan Bolívar, pero bien sabemos que Juan Bolívar es un alma... Es un espíritu libre. Y para tú bajarle línea a Juan Bolívar, bueno. Y de la forma en que lo hizo, ¿eh? Y de la forma en que lo hizo, en Twitter. Doña, un bárbaro, José Julio Gómez creo que se llama, ese barbarazo. El punto es que se produjo una reunión virtual entre Juan Bolívar Díaz y Guillermo Moreno. Casualmente, yo no voy a decir que... Porque yo no tuve yo no tengo el contenido de la conversación. Sí tengo data de muy buena fuente de que se produjo esa reunión, esa conversación entre ellos, porque tienen una muy buena relación de amistad. Bueno, sí, recordemos que Juan Bolívar Díaz fue uno de los propulsores y publicitarios de Guillermo Moreno aquella vez cuando se lanzó, que alcanzó una buena posición por menos mediática, y eso se lo debe a Juan Bolívar Díaz. Juan Bolívar Díaz fue el primero. Yo voté 2 veces por Guillermo Moreno. Yo también. No, 2008, 2012. Y recuerda que hubo un pequeño error, obviamente nunca a 3 meses de las elecciones, sino como al tiempo para atrás, de que la Galo le puso un 24 a Guillermo. Sí, eso ocurrió. Para impulsarlo, un errorcito. Bueno, el punto es que luego, extrañamente, luego de esa reunión, desde el lunes pasado, Guillermo Moreno, que ya se tenía como el seguro candidato en la boleta del PRM como el senador para senador del Distrito Nacional, ha echado para atrás. ¿Cómo así? ¿Se la quitado? Ha echado para atrás. No, él. Bueno, explica por qué están pidiendo prórroga ahora. Ha decidido echar para atrás. O sea, y esa es la razón por la cual el PRM ha pedido prórroga. Y eso, tiene una relación. Eso debe tener una relación. La razón principal yo no la tengo. Puede que tú la tengas, Mario, pero yo hasta ahí llego. Yo creo que la tengo porque tengo una información también, de una fuente mía. No de lo de Guillermo, pero sí que puede explicar lo de Guillermo. Que puede ser una salida que le están buscando al tema de la senaduría de Guillermo, porque estamos claros, dejamos claro ya que el presidente no quiere a Faride en esa posición, ni como candidata, mucho menos como senadora. Y ha trascendido, ahora me dice mi fuente, que en la mesa de diálogo, en la, de debate, de discusión, ha surgido otro nombre para la candidatura a la senaduría, que eso es lo que ha llevado la prórroga. Y ustedes se sorprenderán por el nombre que ha salido. Pero después de la negativa de Guillermo Moreno. Eso explicaría lo de este nombre, porque este nombre no se puede, aunque salió ahora, eso no se va a dilucidar en un día. Tiene que pedir una prórroga obligatoriamente. Yo pensaba que la prórroga había sido por este nuevo nombre que se trajo. Entonces yo, cónchale, hay un conflicto con Guillermo Moreno, no sé cuál es. Entonces, al Edwin decir esto ahora, aparentemente fue después, luego de eso, buscándole un plan B, una salida al tema de Guillermo, presentan este nombre. Y se trata de Carolina Mejía. No me jodas tú. Pero ¿y cómo es la vaina? Carolina Mejía, porque entonces... ¿Pero qué relajo es? Miren, ustedes saben, y lo hemos socializado aquí, que Carolina está reacia a aceptar la candidatura nueva vez a alcaldesa por la capital, porque tiene un proyecto presidencial para el 28. Y presentarse ahora a una reelección le crea muchas situaciones. Le crea situaciones que... es un rezago en su proyecto presidencial, porque tiene que darse 4 años más en lo que otro se proyecta para presidente. Se pone en la boca del lobo, en las manos de Collado, que la haga perder para él posicionarse como candidato más sólido. El mismo presidente puede ahogarla para hacerla quedar mal en este periplo de 4 años más como alcaldesa, para él posicionar a su delfín. Ella sabe que tiene todas esas dificultades. Pero la principal es el hecho de que pudiera perder electoralmente la plaza y venderse como una perdedora. Y como ella está negada con eso, y ahora Edwin agrega el dato de la negativa de Guillermo Moreno, hace más sentido que buscándole la salida a que Carolina participe electoralmente en el distrito, que aquí es donde está fortalecido su liderazgo, su imagen, el presidente le pida, bueno, pues asume la candidatura a la senaduría. Y yo le voy a decir por qué eso hace sentido. Hace sentido porque si el temor de Carolina por su proyecto presidencial es sentirse vulnerable en las municipales, a merced tanto de David como del presidente, el presidente llevarla como candidata a senadora la pone en su boleta, porque recuerden que el presidente es elegido el mismo día que se elige el congresual, va en conjunto. La municipal es... 3 meses, unos meses antes. Entonces, es una especie de garantía. Bueno, Carolina, como yo te necesito en la capital y tú tienes el temor de ser vulnerable ahí, no puede haber ningún tipo ni de vestigios de conspiración en las congresuales, porque ahí se juega la presidencial. Y cualquier duda en el partido de un dime y direte a lo interno, con la senaduría, con una diputación tal, perjudica a la presidencial. Y como ya íbamos a estar los dos en la misma candela, ahí tú vas a estar segura de que no va a haber conspiración en contra tuya. Asume la senaduría, que tiene el mismo escenario electoral, que es la capital, que es lo que yo quiero asegurar, y tú te quitas de arriba el tema de ser la candidata a la alcaldesa. Eso trae más problemas que soluciones en lo inmediato al PRM, pero le soluciona la vida al presidente en su proyecto reeleccionista. Ahora, ¿le causa un tramo al PRM más agudo? Claro, porque deja la plaza con un candidato nuevo a alcalde que no se ha posicionado y tal. Que ahí la única persona que yo visualizaría que podría encajar es Pacheco, como candidato del PRM, a la alcaldía en sustitución de Carolina. Mío. El eterno perdedor, Pacheco. ¿Tú me entiendes? Entonces, que se quede diputado. Entonces, el hecho de que ahora traigan a Carolina Mejía y le ofrezcan, ven, ya que tú estás negada con la alcaldía y tienes el temor de perder la plaza, ven en la senaduría. Entonces Carolina ahora tiene que pensar y sociabilizar eso, porque ese escenario trae unas dificultades que ella no tiene en este. Otras dificultades. ¿Cuáles son? Que ella se enfrentaría a Omar, no Omar por Omar, sino Omar con Leonel. Entonces Carolina en la senaduría, en la capital, pondría a 2 expresidentes con sus 2 hijos enfrentados. Sí, simbólicamente es una vaina muy fuerte. Digo, simbólica y oficiosamente sería un combate muy fuerte, sí. pero tú sabes que, Mario, y ahí tú verías, escúchame, y si acepta Carolina eso, sería genial, coño, de Luis. ¿Por qué? Porque ahí tú radicalizarías entonces a Hipólito de tu lado. Y tú ahí desarticula cualquier posible ¿verdad? Pacto entre Hipólito y Collado de cara al 28. Sí, ¿me entiendes? Lo que hablábamos anteriormente. Exactamente, entonces se articula. Y porque ya Hipólito y Danilo también. Sí, claro. En porque, el entendido de que Danilo está apoyando la alianza. Sí, pero lo que te digo es que tú entonces, al radicalizar a Hipólito más de lo que él está con Leonel en favor de Carolina, ¿me entiendes? Acercaría más a Hipólito, Carolina, de Luis, de lo que ya están. Los acercaría más. Y eso va en favor de la estrategia que está llevando Luis Abinader de hacerse con el control político total, no solamente del PRM, sino de la generación política partidaria de esta nueva generación. Para darle un paso atrás a los viejos robles, a los líderes políticos tradicionales, y él quedarse como el líder político de transición a una nueva camada, ¿no?, de los líderes políticos de los partidos, y eso lo llevaría a él a perpetuarse políticamente en 1, 2, 3 o 4 periodos. Ese es el plan. Y quienes juegan en contra de eso, aparte de la oposición, que la está desarticulando al paso, es otra fuerza dentro del PRM. Y esa fuerza la representa Hipólito con su proyecto, que es Carolina. ¿Me entiendes? O sea, todo eso juega en favor de eso. Y sería una posición, y eso es una estrategia genial de Luis, traer entonces a Carolina en la mesa como posible candidata a senadora y ofrecerle todo para que ella vaya como senadora. Dando credibilidad a la fuente de Edwin, ¿cuáles serían las razones? Y ya esto es especulativo. ¿Cuáles serían las razones de Guillermo Moreno para echar para atrás? Bueno, yo pienso que todos estos políticos tienen sus fuentes y tienen su forma de tener las informaciones. No, es fácil eso. Guillermo Moreno, te voy a responder yo. Guillermo Moreno, candidato, después de lo que dijo Faride, que le den una aguja, él sabe que tiene al 100% a Faride en contra en la plaza. Y si Faride, por ejemplo, ella como candidata no pudiera ganar, lo que ella podría asegurarse es hacer perder a Guillermo Moreno en frente de un candidato tan sólido como lo es Omar Fernández con la alianza opositora. Y Guillermo no puede darse el lujo de perder. Si acepta eso, no puede dar. No, porque perder sería el retiro político. Lo que yo quería decirte es que Guillermo Moreno se molestó mucho con... Y eso se salió a flote, ¿no? Con una serie de hilos, un hilo de en Twitter que hizo, me parece que jueves o viernes, donde él va expresando que él no pidió nada. Porque recuerda que eso trascendió. Lo de que no, yo solicito, o sea, a mí hay que darme la candidatura a la senaduría. Independientemente de que eso sea cierto o no, a él como figura y por el, digamos, la estela histórica que él ha llevado de un hombre que es conciliador o que un hombre serio y que no se presta a engañifas ni a estratagemas, él dijo, yo no he pedido nada. Yo no he pedido nada y todo lo que se está dando son acuerdos políticos y todo lo que se dé de ahí en adelante son negociaciones políticas, son consensos. Él no ha estado reclamando nada y fue una respuesta a Faride y eso lo ha molestado. Tú me preguntas, ¿qué fue lo que se dio entre Juan Bolívar Díaz y Guillermo Moreno? Yo especulando, porque la conversación sí se dio. Ahora, lo que se habló... Yo podría decirte que ya Guillermo Moreno venía molesto con eso y digamos que Juan Bolívar Díaz hizo de alguna manera ratificar su posición, ratificar su postura. Y quizás aconsejarlo de que no entierre sus aspiraciones presidenciales. No solamente que no entierres tus aspiraciones presidenciales, sobre todo no entierres tu credibilidad, que ahí sí es verdad que no vas para ningún sitio. ¿Te entiendes? Yo creo que por ahí es que va el asunto. Comenzó con ese hilo de Twitter donde él se molestó más que el diablo, donde él tuvo que aclarar eso, porque la opinión pública, Faride que lo mandó para Inaguja, pues abrieron cuestionamientos al capital más importante que tiene Guillermo Moreno, que es su credibilidad. También hay que decir algo que... Guillermo Moreno debe estar muy pendiente de la situación de Opción Democrática, cómo esta alianza con Leonel Fernández le afectó a Opción Democrática. Han llovido le han llovido las críticas a ese partido, y ese partido ha tenido que salir a dar explicaciones, Horacio a hacer par de videitos, a dar, no, mira, tuvimos que hacerlo por esto y esto y esto, pero la gente en los comentarios, sus electores, sus votantes, oye, le han reclamado eso como tú no te imaginas. Sí, sí. Y parece que... Esta es una posición difícil, Opción Democrática. Yo entiendo por qué hay que pactar. Eso tiene un costo. No, pero... Hay que ver si eso no... Hay que ver qué tanto va a afectar a largo plazo. Eso fue un retroceso. Le va a representar un retroceso a Opción Democrática muy importante. Y yo creo que Guillermo Moreno tiene que verse en ese espejo. No, si tú supieras lo que viene ahí. Lo que viene entonces sí va a afectar más Opción Democrática. Ah, viene algo más. Ya se entregaron totalmente. Viene algo grande. Bueno. Esto es La Quinta Pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, comenten, activen campanita y todo eso.